Vamos a ver el video. Hello. I hear you down here. I heard you. Holy fuck! Oh my... Dude! I just saw... Holy shit, man. Holy fuck. Holy fuck. Dude, I swear to gosh. I just heard it. Holy shit. Dude, there's nothing down here. There's nothing down here. Nivel 5. Poco a poco, los videos comienzan a tornarse más aterradores, por lo que el siguiente amerita mayor fuerza y valentía. Todo ocurre en un sistema de transporte en México, en donde se escuchaban ruidos muy extraños, gritos, llantos. Todo indicaba que se trataba de una persona atrapada. Rápidamente bajaron a ver qué sucedía, con cámaras, linternas y un equipo para rescatar a la persona en cuestión. Lo que no sabían era que se iban a topar con un extraño fenómeno paranormal que haría correr a cualquiera. Al llegar al sitio, se trataba de un sótano de esa institución. Comenzaron con mucha cautela a preguntar si alguien estaba allí. Durante algunos minutos no sucedió nada. No había respuestas ni manifestación de vidas humanas. Sin embargo, la cámara siguió rodando, captando un evento fantasmal muy impactante. A pesar de no poder ser vista o captada directamente por el ojo humano, el equipo electrónico tomó una extraña silueta, una especie de sombra que se movilizaba de un lado a otro. Al acercarse más, se nota la figura de una mujer que sostiene en sus brazos a un bebé. Vamos a ver y dime qué opina. ¿Encontramos la instalación? ¿Cali? Aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos, probablemente de la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir. Entonces estamos averiguando, en este momento veo el celular encima de la una caneca, a ver qué es lo que acontece. Mi nombre es John Heider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. ¡Guayá! ¡Che! ¡Venga! ¡Uy, Dios mío, bendito! ¿Para eso, güey? No, güey, mira, güey. ¡Uy, marica! No, marica, es que mira, güey. ¡Uy, Dios mío, bendito! Yo en eso no creía. ¡Uy, huevón! ¡Uy, qué será eso! Quedémonos calladitos, que se calladita, no vaya a decir, no vaya a decir nada. Uy, hombre. Uy, yo en eso no creía, no creía, pero ya como un niño cargado, ¿sí o no? No, güey. Pero ahí sí, sí me da culillo. Una chimba, güey. Yo no, qué chimba. No, yo me voy. No, chao, yo me voy. ¿Para dónde va, Sánchez? Sánchez, ¿para dónde va? Venga. No, yo me voy. ¿Para dónde va, güey? Venga. ¿Qué va? Nivel. Si llegaste hasta aquí y aún no te asustas, felicidades, ya falta poco. Nos encontramos en el antepenúltimo video. Este fue grabado en una morgue en donde unos jóvenes se adentran en uno de los pasillos más aterradores de este sitio. Un lugar por donde llevan los cadáveres que son examinados o preparados para su velatorio. Al empezar, se escuchan fuertes golpes de metales, como si una gran puerta fuese movida con mucha rabia. El escenario es oscuro. Una luz parpadea haciendo que el ambiente se vuelva hostil y aterrador. Mientras se acercan, claramente se ve como una gran puerta es abierta y cerrada con mucha energía. El movimiento de la puerta era completo, como si alguien con un largo brazo lo hiciera. Al llegar a escasos metros, el ruido se detiene junto a la puerta, la cual queda entreabierta. Con mucho cuidado se acercan a ella y notan que nada acciona esos movimientos, dejando una sola conclusión. Actividad paranormal de las más intensas jamás grabadas.
nivel 7. Nada aterra más que un video captado en la vida real. Y en este nivel 7, veremos el video en el que se muestra... ...de su mente, con el que juegan y crean un vínculo. Nivel 7. Nada aterra más que un video captado en la vida real. Y en este nivel 7, veremos el video en el que se muestra un amigo imaginario. Estos personajes son creados por infantes que en su mayoría se sienten solos. Buscan el acompañamiento de una creación de su mente con el que juegan y crean un vínculo especial. La historia... De unos padres graban a su hija comer por primera vez cuando la niña hace un saludo a distancia y señala a sus padres que hay un señor detrás. Al hacer un enfoque con la cámara, no se nota a nadie. Sin embargo, la pequeña informa que sí, que está detrás y quiere saber quién es. Al voltear, se ve la imagen clara de un hombre mayor quien se acerca a escasos centímetros de la madre. Esto sorprende a la madre, quien salta escalofriantemente por el contacto tan directo con el espectro. Último nivel. Porque este último video es el más fuerte y espeluznante de esta recopilación. Y en este último nivel, si no te asustas, eres de otro mundo. Y ganaste el reto de este video. Aquí vemos un escenario en donde la noche es la protagonista. Se ve una puerta de habitación muy serena, tranquila y calmada, hasta que poco a poco se va tornando más inquietante. Mejor nos seguimos. Aquí te dejamos el video. Un consejo, ten precaución al mirarlo. Historias paranormales y videos espeluznantes existen por montones en la red. Este tan solo es una pequeña muestra de lo mucho que hay. Te sorprenderías al saber que incluso hay historias de Yo